¿Cómo estás, Marcos Castelló? ¿Qué haces, Edito? Qué lindo estar en esta siesta santafesina. Sí, señor. En tu siesta, aquí estamos. Tan linda, gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz. Has retornado a Santa Fe y ya, bueno, por supuesto, con todo el trabajo intenso del verano. Exactamente, se ha venido. Yo lo decía en principio de este año que había planeado algo totalmente distinto y Dios por ahí las cosas las acomoda como nosotros no la esperamos. Así que he tenido uno de los años más intensos, porque en definitiva nada salió como lo tenía pensado, salió mucho mejor, gracias a Dios. Ah, bueno. Muchas cosas importantes, lo del Rex, que fue algo que apareció tan de repente, se logró, se hizo con un lleno total. Bueno, acá tenemos un invitado de lujo que tuve. El señor Fulco, mi presentador oficial, fue en esa noche y bueno, realmente él te podrá contar todo lo que sucedió. Temblaba cuando pisó el Gran Rex, o más o menos. Es un monstruo el Gran Rex, es un monstruo realmente emblemático, inspira respeto. 3.000 y pico de personas. Exactamente, es una cosa de locos. La verdad que darnos ese lujazo fue algo que bueno, que seguramente lo vamos a tener en nuestro anecdotario. Cuando de repente hagamos alguna suerte de raconto en nuestra vida, vamos a mirar para atrás y vamos a ver con mucha alegría lo que sucedió el domingo 13 de noviembre. Ya lo creo, yo creo que ha sido incluso este un año muy particular de consolidación para muchos artistas de la cumbia santafesina, pero si nos permitís, en un ratito charlamos. Dale. Vamos a hacer una pausa. Acá estoy. Y se queda Marcos Castelló para charlar con nosotros, para contarnos incluso del video que ha presentado hace pocas horas, hace pocos días, de su tema Él me mintió. Así que no me dolió. No me dolió. Ahí está. Él me mintió. No me dolió. No me dolió. Pero no me dolió. Bueno. No me dolió cuando él me mintió. No me dolió cuando él me mintió. Acá está. No me dolió cuando él me mintió. Vamos a la pausa y ya venimos. Y por supuesto, charlamos de esto y muchas cosas más en nuestro programa de hoy. Estamos hasta las 4:30 de la tarde compartiendo con ustedes El Imán. Estamos con Marquitos Castelló, que, como decíamos hace pocas horas, mostró a Santa Fe, a la región, un video. En realidad, bueno, te interesó hacer un video distinto de uno de tus temas, Marquitos. Eso fue. Sí, en realidad con una temática muy muy sencilla en cuanto a lo que es la historia contada, ¿no? También es cierto que uno tiene 3 minutos para desarrollar una breve historia, ¿no es cierto? Claro. Es menos que un cortometraje, prácticamente. Entonces, en tres minutitos. Todo pero bueno, un guión no da para tanto. No da para tanto, exactamente. Pero bueno, en definitiva, lo que queríamos hacer es mostrar un poquito cuál es la nueva impronta que tiene esta nueva etapa que comenzamos a transitar a partir de este viernes pasado, en la cual a tenemos... ¿A tu mujer no le afectó tu rol algo... de galán? No, sí, porque aparte de galán tengo muy poco. aparte siempre con todo lo que es la actuación y todo lo que tiene que ver con materia fílmica está muy cuidado. Por supuesto. Está muy muy pensando en todos los detalles, que en definitiva es esto lo que siempre hemos tratado en estos 20 años. Pero estamos enfocándonos un poquito en lo que vendrá, en un futuro no lejano, sino ya tangible a partir de este 2017. En el cual vamos a tratar de poner de a poquito un pie en un terreno en el cual éramos prácticamente desconocidos, como es el terreno de lo que es el habla hispana en toda esta parte sur de nuestro planeta, ¿no es cierto? Para nosotros es una apuesta grande, es una apuesta en la cual... vamos a aclarar que tenés un nuevo manager que está manejando tu carrera que se ha agregado nacional. A lo que ya teníamos. Claro, se ha agregado a lo que ya tenías para manejar tu carrera nacional e internacional. Exactamente, así es. Esta es la gente de Procore Show, que ha apostado de una forma especial, distinta. La idea fue de ellos de presentar el film en Cinemark, lo cual me pareció que le puso un color muy lindo al marco del video. Y de la mano de ellos yo creo que empezamos ya de a poquito a ver algunos indicios de que esto nos puede traer muchas satisfacciones. Inmediatamente se consiguió la firma de un sello, que no lo voy a decir todavía por una cuestión de que no quiero quemarlo, pero ya están los papeles, tengo el contrato en mis manos, lo estoy analizando un poquito para ser firmado de aquí, si Dios quiere, en 2 semanas más o la segunda semana de enero estaríamos viajando a Chile para firmarlo el contrato. Pero bueno, son cosas que hoy suenan un poco importantes
pero a la larga espero que sean las más triviales de todas las que vendrán. En definitiva, creo que estamos dando un paso. Te subiste un escenario el otro día en Miami también. Exactamente, tuve la oportunidad de cantar en Miami con Álvaro Torres, que es una persona que admiro muchísimo, hombre que ha tenido duetos con Juan Gabriel, con José Feliciano, con Selena Quintanilla, y que me haya convocado para cantar en una canción, créanme que todavía tengo piel de gallina, no lo puedo creer. ¿Qué canción cantaron juntos? Cantamos, ¿cómo se llama? Te Dejo Libre cantamos, es una de las tantas que yo grabé de él. Es un nombre por el que guardo el mayor de los respetos, aparte un hacedor de éxitos. No hay muchas usinas generadoras de éxito como este hombre, como Álvaro Torres. Yo les recomiendo que lo sigan, que se metan en su página, en su fanpage, que le den like y que se interioricen de lo que hace, porque realmente es un monstruo, un fenómeno de la música latina. Le han grabado canciones, como te decía hoy, Juan Gabriel, Cristian Castro, ahí en vivo de Luis Miguel, que tiene canciones de él. O sea, toda el habla hispana ha grabado canciones de Álvaro Torres. Es por eso que me haya convocado para cantar una canción, realmente me hace sentir que más pequeño aún de lo que soy, ¿no? Tiene un reducto, un sitio en Miami donde canta. Exactamente. Él. Exactamente, tiene su casa que le dice, que su se llama casa. The Please, es un lugar que se llama The Please, está en el downtown de Miami y él se da el gusto de cantar cuando quiere. Es un hombre que obviamente a esta altura del partido ya no necesita nada que tenga que ver con las cosas materiales, ¿no? Pero se da el placer de cantar cuando quiere. Entonces, reúne en una suerte de escena show bastante extensa, grande, y bueno, un grupo selecto de admiradores de él y músicos, la mayoría, van y pagan para poder cenar y estar muy cerca de un artista de esta característica. Qué linda oportunidad. Bueno, ¿te quedas un ratito? Sí, señor. Un ratito. Vamos a las noticias y volvemos inmediatamente para hacer un par de preguntas más a Marcos Castelló. ¿Será candidato Marcos también o no será candidato? ¿Habrá que preguntar eso o no? Bueno, en un ratito, ya volvemos. ¡Vamos todos para arriba! Estamos aprovechando la visita de Marcos Castelló aquí a nuestros estudios, aquí en la radio, aquí en Sol 91.5, aquí en el Imán, porque bueno, no sé si vas a trabajar el fin de semana. Sí, si Dios permite, día viernes en la... Pero Navidad... No. Ya hace un par de años ya que he tomado la decisión de no trabajar en estas fiestas, claro. Por una cuestión de que, bueno, creo que la familia... no es que de a poco cobra un papel más importante, sino que siempre lo tuvo, pero tal vez hoy es otra la historia y tenemos la bendición de poder descansar un poquito más. O sea, el viernes sí, pero no el sábado. El viernes sí vamos a trabajar, pero ya sábado no. Y lo que va a ser la semana que viene vamos a hacer un show muy especial el miércoles 28 en el City Center de Rosario. Muy bien. Eso también es algo que quiero agradecerle muchísimo a todo el pueblo canichero, que salieron las entradas y a los cuatro días estaban agotadas. Eso es algo que lo agradezco, pero desde lo más profundo de mi ser. No puedo creerlo todavía y quiero agradecérselos una vez más, porque vamos a contar nuevamente con un marco ideal. Eso es porque ideal. Rosario es una plaza fuerte. Es una plaza fuerte para todos nosotros y de hecho, bueno, va a ir mucha gente de Santa Fe. Hoy por hoy la bendición de poder comprar las entradas desde tu teléfono, eso hace de que rápidamente fluya esto y suceda de esta manera. Así que gracias a todos los que van a colmar nuevamente el City Center para el miércoles 28 de diciembre. El 31 vamos a descansar, obviamente, y ya nos espera un enero cargadísimo de trabajo, una agenda que gracias a Dios está muy pero muy apretadita, pero lo vamos a hacer con todo el respeto por cada uno de los empresarios, llegándoles a horario a todo el mundo y tratando de brindar el show a la gente, que es lo más importante, ¿no? Llegando a horario, es un detalle, ¿no? Pero, es muy importante. Pero muy importante. Y que cada vez que pasan los años... Siempre se lo decía, o se lo digo a Marcos Camino, que sí, es un señor. Que los Palmeras siempre han tenido, ¿no? Que es bueno que se... Llegar, siempre sí, y horario. Sí, que es digno de imitar. Vamos tras ese espejo, porque realmente, siempre lo he dicho... Palmera siempre ha sido un espejo donde mirarse, un buen espejo donde mirarse. Entonces uno trata de emular las cosas mejores de cada colega. Yo cuando digo colega me siento, tengo un poco de pudor al decirlo, porque realmente los Palmeras son como los Rolling Stones de nuestra cumbia y representantes. Y yo creo que han saltado un cerco que difícilmente algún otro artista pueda saltar. Ahí estamos todos tratando de hacerlo. Pero cuando hablamos de Palmera hablamos de prestigio, de una popularidad innegable, hablamos de una... De responsabilidad. Totalmente. Hablamos de una gran empresa.
todos vamos detrás de tratar de ser así. Bueno, no puedo dejar de ir sin preguntarte si el 2017 va a ser un año en el que vas a pensar en el tema de la política, o todavía, bueno, no lo has decidido. No lo he decidido, Guito. Sí es cierto que los plazos se han alargado un poco. Ahora con todo esto se ha tirado un poquito más para el lado de agosto. No lo he decidido. Es algo que a uno le queda. Yo cuando tuve la oportunidad de participar en política, todo el mundo sabe por qué lo hice y de qué manera lo hice. Siempre esperando de que lo que se me ofrezca sea realmente un lugar donde yo pueda redituarle algo a la gente. No me interesa, insisto, y esto lo voy a decir hasta el hartazgo, no me interesa calentar una silla porque sí, o por ocupar un simple puesto que le convenga a alguien. No, acá le tiene que convenir a la gente. Basta. ¿Cuántos de votos sacaste, Marquitos, vos? Y 70 y algo de mil de votos. Oh. 73 mil votos, 74 mil. ¿Quién votos, no te quiere tener? Está bueno, pero también lo asocio. También lo asocio al cariño que hemos cosechado durante estos 20 años. Esta forma de andar por la vida que fue siempre la misma. Que tratar de tender una mano, de tratar de estar siempre cerca de la gente. Eso está muy bueno y esto a la hora de la votación se ha visto reflejado. Yo también quiero con esto agradecerle muchísimo porque también entiendo que fue un voto de confianza. Yo hablo mucho de esto porque yo entiendo que cuando votamos a alguien le estamos dando un cheque en blanco a esa persona. En definitiva estamos poniendo todas nuestras esperanzas para que nos cambie un poco la vida. Y si de repente yo no tengo algo de esas soluciones para ofrecerlas, no tiene mucho sentido que me postule. Es por eso que tengo que analizar muy bien las cosas. Mi trabajo, gracias a Dios, florece cada día, cada semana. Cada año viene mucho más fuerte. Yo entonces le pido a Dios que realmente poder tener la fuerza necesaria, el tiempo necesario para poder hacerlo y realmente poder ocupar un lugar donde vaya a llevar alguna solución. Si no, por ahí puedo llegar a ser un mejor padre de familia que un buen candidato. Entonces, en la medida que yo pueda hermanar todas estas cosas, donde me pueda sentir útil, realmente ahí voy a estar. No por el cargo, no me interesan los cargos, siempre me interesa tratar de contribuir y apostar algo para esta ciudad que van a quedar mis hijos, van a quedar mis nietos y bueno, nuestra semilla va a quedar acá. Ese sería mi sueño. Ojalá podamos, Dios dirá. Materia dispuesta siempre. No aparece ser como un año fácil, ¿eh? Al contrario. No, claro que todo no. Lo contrario. Nunca lo es y esta vez es muy especial. No, por supuesto. Y por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, hoy decíamos al principio del programa, se están hablando de vetos, se están hablando de situaciones, de no ponerse de acuerdo entre el concejal o los concejales que ahora tienen mayoría la oposición con el propio intendente municipal. Entonces, sí, bueno, atentos que podemos sufrir este problemita, ojalá que en definitiva terminen poniéndose de acuerdo. Totalmente, ¿no? Yo pienso que es hora de que empecemos a no digo dejar los colores políticos de lado, yo pienso que esa famosa grieta de la que tanto se habló tiene que empezar a derrumbarse al ver al hermano sufriendo, al ver al santafesino que necesita, al ver que vas por la calle y te caes en unos pozos tremendo con el esfuerzo tremendo que ha hecho cada persona para poder comprar su movilidad y cosas así pequeñas que van haciendo un malestar general en la gente. Santa Fe necesita muchísimas cosas. Lo último que necesitamos en pelea entre poderes. Empecemos a mirar un poquito para el costado, que hay gente que realmente está necesitando y esto va mucho más allá de una lucha de egoísmo. Marquito, muchas gracias una vez más. Nos estás dejando material para regalarle. Atención a los oyentes, que en un ratito les decimos cómo, de qué manera van a poder ganarse ustedes lo que es. Esto es la discografía completa tuya. Exactamente. Muy bien. En cuatro tomos, o sea, en cada disco van a encontrar con que tienen. Son estuches, un packaging con dos discos. En el primer disco tienen los 10 primeros años y en el otro disco los segundos siguientes. Qué lindo laburo. 10 años. Lindo. Así que son 20 años. En una sola producción. Bárbaro. Excelente. Lindo. Gracias. Regalo. Ahora lo vamos a decirles cómo, de qué manera pueden participar. A pasarlo lindo. Feliz Navidad. A pedirle de toda la vida. La vida es abundancia. No se queden con las ganas de pedir. Pidan, pero con mucha fe. Ahí está. Gracias, Marcos. Marcos Castelló. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián. Gracias, Adrián, por acompañarlo.